Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo foro digital desde el periódico La República. El día de hoy vamos a comentar con ustedes de la mano de tres especialistas connotados costarricenses y connotadas costarricenses que han estado muy en contacto con el desarrollo y formación y ejecución de lo que es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. El día de hoy tenemos la grata presencia de doña Lorena Vázquez Badilla, dos veces diputada, ha estudiado administración de empresas, fue viceministra de la presidencia, fue ministra de vivienda y asentamientos humanos y le tocó un papel protagónico en el desarrollo e implementación de la agenda después del CAFTA. Doña Mariliana Méndez Jiménez, ingeniera en computación, cuenta también con una maestría en Administración de Tecnologías de Información del Tecnológico de Monterrey. Fue la primera mujer presidenta del Consejo de la SUTEL. Hoy en día forma parte y es secretaria general de la Asociación Hispanoamericana, de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Y don Federico Chacón Loaiza, presidente del Consejo de la SUTEL, abogado, tiene una maestría en la Universidad de Essex, en Inglaterra, en temas de regulación de telecomunicaciones. Tiene una vasta carrera también en el sector. Y bueno, darles la bienvenida y hacer una breve introducción sobre el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que en realidad ha estado en el punto de debate en Costa Rica, ¿verdad? Si nosotros pasamos antes del año 2008, teníamos un modelo desarrollado propio en el que habían subsidios cruzados, había una sola entidad que era la encargada de velar por la extensión de los servicios de telecomunicaciones y básicamente bajo un modelo de restricción. Esto cambia notablemente a partir del momento en que Costa Rica negocia la incorporación de como miembro del CAFTA y parte de la negociación que se da ahí se indica que Costa Rica puede tomar cualquier decisión con relación a lo que sería la universalidad de servicios en el tanto no lesione la competencia que ya se veía venir en aquel momento. Y doña Lorena, pues de ahí le tocó un papel muy importante en la Asamblea Legislativa y quizás vamos a empezar por ahí para que nos pueda narrar en general cuál fue la visión del legislador en aquel momento, sobre todo impregnarle el sentido social a un fondo que se creaba en un momento en que había muchos miedos, ¿verdad? Que se iban a disparar las tarifas, por ejemplo, y que se iba a desatender algunas comunidades rurales. Ese es digamos que la antesala de lo que podríamos consultarle, doña Lorena, para iniciar el foro. Muchísimas gracias, muy amable, a la República por la invitación, a usted, Juan Manuel, y un gusto estar con doña Mariliana y don Federico compartiendo esta tarde veraniega. En realidad, no podemos hablar de la apertura de las telecomunicaciones si no nos remitimos a que Costa Rica lo hizo esta apertura bajo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y que repitió, como dice el anexo 13, en los tratados siguientes y en los convenios de asociación como el de Europa, ¿verdad? Porque no solo se quedó en CAFTA, sino también en la modificación del tratado con México, el tratado con Chile, las modificaciones y con el tema también que se hizo con la Unión Europea. Recordemos nada más muy brevemente que Costa Rica se paró de la mesa de la negociación en el 2003. En diciembre firmaron todos los gobiernos centroamericanos con el TLC, el CAFTA. Costa Rica se paró de la mesa cuando dijo, señores, ahí nos pidieron los norteamericanos apertura en dos monopolios que teníamos, seguros y telecomunicaciones. No fue hasta enero que volvimos a la mesa de negociación, el 30 de enero. Firmamos ya cuando todo Centroamérica había firmado en agosto del 2004. Y ya en julio el tema de el Congreso de los Estados Unidos ya votó. Ya había votado la incorporación de Centroamérica y solo Costa Rica estábamos fuera, que fue el año 2006 justamente, donde tuvimos que ver CAFTA en la Comisión de Internacionales y nos tocó salir adelante. Y esto tenemos que decirlo así,
porque cuando Costa Rica se levanta de la mesa, nos exigen la apertura, también Costa Rica llevaba su propuesta. Costa Rica llevaba su propuesta y su propuesta fue muy clara. Bueno, sí vamos a la apertura, a una apertura gradual, a una apertura selectiva, a una apertura regulada y respetando el principio de universalidad y solidaridad. Y ahí, siempre y cuando, y usted lo dijo en su, y ahí lo tiene muy claro, y aquí lo voy a leer textualmente, Costa Rica tiene todo el derecho a definir el tipo de obligaciones del servicio de universalidad que desea mantener. Dichas obligaciones no se considerarán anticompetitivas per se, a condiciones que sean administradas transparentemente, o sea, concursales, no discriminatorias, no para alguien así apuntado uh-huh. con dedo, ¿verdad? Y con neutralidad en la competencia, ¿sí? Hablábamos de competencia, y que no fueran más gravosas, o sea, que esto no fuera más oneroso, porque no se podían entender esto como barreras de entrada a los nuevos operadores que entraban en el mercado. Entonces, teniendo en claro que nosotros podíamos mantener nuestra política pública, fue justamente el marco que nos permitió iniciar las negociaciones en la Asamblea Legislativa. Y también quiero aquí, porque creo que es importantísimo, que recordemos el primer proyecto de ley, digamos, el marco, la exposición de motivos que manda el gobierno Óscar Arias y el exministro Roberto Dobles, es muy claro. Y lo que voy a leer muy rápido, dice, abro comillas, de este objetivo general, en cuanto habla el fondo, se puede identificar cuatro fuentes concretas de este régimen. A, accesibilidad al servicio de zonas remotas que suponen elevadas inversiones, porque en telecomunicaciones las inversiones son costosísimas. Zonas no rentables que no generen suficientes ingresos. Okay, esto no es para el que tiene plata, el dinero y pueda pagar, esto es para el que no lo tiene, como el bono de vivienda o como otras circunstancias que como sociedad tenemos. Usuarios con escasos recursos económicos, no es para todo el mundo, digamos el fondo. Usuarios con necesidades especiales, discapacidad, jefes de hogar, etcétera, mujeres jefas de hogar con situaciones de vulnerabilidad. Entonces, tiene muy claro, la continuación del Fondatel, del fondo, tenía dos objetivos esenciales: su solidaridad financiera, y así lo decía la exposición de motivos, y la exclusividad del destino de sus recursos. Y eso nos permitió vernos en algunos espejos, como fueron algunos fondos que ya teníamos como país, porque era para un fin específico, uno, y que tuviera solidez financiera. Y aquí yo quiero citar tres espejos en los cuales fue parte de la negociación que nos reflejó para no tener o las equivocaciones del pasado. Por ejemplo, FODESAF. ¿Cuál fue la discusión? FODESAF es uno de los mejores fondos que hay en América Latina y en Costa Rica. Pero con el tiempo, en los años 90, lo fuimos desangrando. Comenzamos a hacer, cada vez que un diputada o diputado de cualquier partido necesitaba recursos frescos, quitémosle un poquito a FODESAF por año. Y entonces comenzamos a hacer de FODESAF una cosa inflexible, una cosa que comenzamos a desangrar hasta que el fondo fue más importante lo que le quitamos al fondo que el fondo de FODESAF en sí. Tanto que se tuvo que hacer una modificación en el año que se propuso, en la concertación de don Miguel Ángel Rodríguez y que la exdiputada Chacón Echeverría planteó conjuntamente conmigo para poder volver a flexibilizar ese fondo. Entonces, ese era un espejo en el que no queríamos. Tenía clarísimo que la política pública tenía que estar en manos ¿de quién? Del Estado, del gobierno central, del Poder Ejecutivo y tenía que ser flexible, no con una rigidez de ley, ¿por qué? Y menos en telecomunicaciones, que es tan versátil, tan cambiante, tan dinámica, y el mundo apenas cambiaba. Entonces, primero, el Poder Ejecutivo, a través, por eso fuimos tan claros, que ya lo venía en la suposición de motivos, pero en el desarrollo de la ley,
que le correspondía al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, esa flexibilidad y que no fuera de los gobiernos de turno, sino que trascendiera que fuera cada 5 años, para que no se volviera un fondo político, sino claro, un fondo adecuado a las necesidades de la política pública del país, flexible, sin las camisas de fuerza que imponen a veces las leyes, porque a veces se requiere para una cosa y a veces para otra. Entonces fue un espejo muy claro. Otro espejo muy fuerte fue el CONAVI. Bueno, recuerde que el CONAVI era una institución muy chiquitita cuando se formó y hoy es de más de 650 empleados y no más. Entonces había una circunstancia que no queríamos, creció exponencialmente. Entonces recordemos que el Fondo Nacional de las Telecomunicaciones no podía tener más de un 1% en gastos administrativos. Era una barrera para que efectivamente no se cometiera el error de crear, porque hay gente que habla de que Fonatel es una institución. Bueno, Fonatel no es una institución, Fonatel es un instrumento. Y he oído algunas señoras y señores diputados repetir que Fonatel es una institución. En realidad no es una institución. Es un instrumento que se crea en la Ley General de Telecomunicaciones que permite justamente esa política pública conjuntamente con el desarrollo que hace el Plan Nacional de Desarrollo a través del primero, que fue en mayo del 2009, el segundo, que nos llegó con atraso en el 2016, que debería haber sido en el 2015, y el tercero, que esperamos que no era un atraso del 2023, ¿verdad? Porque a veces esas son las costumbres. Entonces, en el tema del CONAVI nos vimos en el tema de que no fuera una institución y que además protegerlo de la voracidad fiscal. Recuerde que el dinero de CONAVI la mayoría va a Caja Única del Estado y ahí para cualquier cosa porque tenemos una situación fiscal. Entonces, protegerlo de la voracidad fiscal. Y creo que no nos equivocamos, queridas amigas y amigos, porque en el febrero del año pasado, del 2020, antes de la pandemia, ya el gobierno de la República, este gobierno y el ministro Chávez habían querido tomar todos esos dineros que según ellos estaban ociosos para el proyecto pagar, para pagar deuda del Estado costarricense. Vea que no nos equivocamos en que esos recursos que quedaran protegidos. Lo que nunca nos imaginamos fue justamente que cerrara la llave por el otro lado, que era no generar política pública, que claro, es una forma también de cerrar la llave o el grifo, como dicen. Bueno, claro, otro fondo en el que no nos reflejamos fue en el fondo cafetalero. En el fondo cafetalero, que se creó en el gobierno de don Rafael Ángel, la tasa solidaria, que se llamó entonces, fue un préstamo que se le dio a los cafetaleros, y que fueron pagándolo con el tiempo y después los mismos cafetaleros siguieron cotizando lo que llaman ellos una tasa solidaria. Bueno, en este caso es la tasa parafiscal, que no es un impuesto, que no es un nuevo canon, sino que era retribuible para los temas de universal acceso, de solidaridad y universalidad de los costarricenses. Y que los nuevos operadores entraban teniendo clara la regla del juego de que yo pago cánones aquí, yo pago impuestos por aquí, pero que también voy a pagar una tasa parafiscal que va a nutrir ese fondo a efectos de que es un fondo que llegue donde el mercado no llega, como bien se lo dijo en el mismo CAFTA, porque también he escuchado a diputadas decir, es que CAFTA no habla de Fonatel, no, CAFTA habla de principios, claro, desde luego que no habla de Fonatel, no, con nombres y apellidos, justamente donde el mercado no llega, y donde las poblaciones son vulnerables. Entonces, de alguna manera, los que cotizan ese fondo fueran los operadores, y que fuera un fondo que no recuerdo, y ahora don Federico nos puede decir, antes de la pandemia, porque todos los sectores han sufrido en sus ingresos, y me imagino que el de telecomunicaciones también, los operadores, pero cada año le estaba entrando aproximadamente entre 19 a 20 millones de dólares por año, porque es un fondo permanentemente en crecimiento. Por eso alguien quiere ver como un fondo seco esto. No, esto es un fondo permanentemente en crecimiento para apostar por las políticas públicas. Entonces, realmente, esos fueron los espejos que nosotros vimos. No podemos cometer el error de Podesap, del CONAVI,
¿Y cuáles eran las posiciones? Porque aquí lo más importante es que llegara a las y los costarricenses que estaban en zonas alejadas, porque aquí hay una realidad y es que lo más las inversiones en telecomunicaciones son costosísimas. Y yo quisiera aquí también decir algo porque en todo esto, recuerdo con mucho era los temas de infraestructura y las barreras de entrada. Y las barreras de entrada no solamente las se pusieron a través de los reglamentos de las municipalidades, que todavía me dicen que hay 9 municipalidades que no tienen el reglamento, que hay municipalidades que ya los tienen, pero que efectivamente tienen que acomodarlo, porque esto es un tema muy técnico, esto claro. Es un tema muy técnico. El otro día escuchaba inclusive, por ejemplo, que en Papagayo se tardaron más de un año, en Papagayo, el polo turístico más importante de este país, en darle un permiso para despliegue de postería para internet. Entonces, sí, cuando uno ve ese tipo de cosas, se sorprende, don Juan claro. Manuel. Doña Lorena, sí, para continuar ahora con doña Mariliana, que le tocó echar a andar a una organización de cero, ¿verdad? Prácticamente yo recuerdo que les dieron un ala en la antigua Autoridad Reguladora de Servicios Públicos con poquitos empleados que venían de la Dirección de Telecomunicaciones de la DECEP, pero con un montón de encargos y una serie de retos, doña Mariliana. A partir de ese momento y de las primeras ejecuciones, ¿qué nos puede contar y qué es el éxito que eventualmente se pudo lograr como hasta ahora lo tenemos en el Fondo de Telecomunicaciones? Sí, muchas gracias, don Juan Manuel. Un agradecimiento también a la República por la invitación. Realmente un gusto estar acá. Así como usted lo señala, nosotros llegamos con la tarea, éramos 3 miembros propietarios del Consejo y un miembro suplente, y llegamos con la tarea de implementar una ley general de telecomunicaciones sin presupuesto, sin recursos adicionales más allá de lo que era la antigua Dirección General de Telecomunicaciones de la Autoridad Reguladora. En esa dirección general éramos como 12 personas. De esas 12 personas había una persona que era el asistente administrativo, que era esencial, pero era solo una. Habían 2 técnicos, 3 ingenieros y ya. No había un solo abogado, por ejemplo, o ni un solo economista, salvo ya los miembros del consejo propiamente dichos. Entonces, aquí la tarea fue muy grande, fue titánica porque teníamos 2 enormes tareas. La tarea de la creación de la institucionalidad realmente, o sea, era echar a andar una nueva institucionalidad. Y por otro lado, hacer la implementación de los grandes hitos de la apertura de telecomunicaciones. Esto con ese personal. El resto de personal que tardó bastante tiempo en entrar por diversos temas, pero sobre todo una reticencia, diría yo, por parte de la autoridad reguladora para aprobar plazas, porque en ese momento era un estira y encoge del parto de un órgano desconcentrado con personería jurídica propia. O sea, ahí fue una tarea enorme. Pero además de esta tarea, porque la Ley General de Telecomunicaciones tiene muchísimas funciones a la SUTEL, nosotros teníamos en paralelo 2 grandes temas, diría yo, entre otros muchos, pero digamos que 2 grandes temas. Uno era la licitación de espectro radioeléctrico, que era la apertura del mercado móvil en Costa Rica. Y por el otro lado, la configuración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Esto sin mencionar que el mercado fijo se abrió también, y entonces había que dar las autorizaciones necesarias para que los competidores en el mercado fijo entraran. Todo esto se hacía con esa cantidad de personas que mencioné, realmente en una actividad, si se requiere, frenética.
Amén de esto, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones siempre fue una preocupación porque sabíamos que era el componente solidario de la apertura y que ese componente solidario no se podía dejar de lado. Por otro lado, también entendíamos que el ICE venía ejerciendo una tarea en materia de servicio universal. Sin embargo, la aproximación desde el punto de vista sistémico a realmente el servicio universal en el país no existía. No existía y había que conceptualizarlo desde cero. Cuando empezamos en el año, hay que un poco las fechas, 2008 es la ley, febrero de 2009 se nombra o entra en el cargo el primer consejo de la SUTEL. Después entramos al proceso de apertura y, si no me equivoco, alrededor de julio del año 2009 se dan los primeros títulos habilitantes. Y bueno, fue en el año 2010 donde se hace la primera vez el primer cobro de lo que es la contribución para fiscal de Fonatel. Se fija en la base de la contribución en un 1.5% y en ese momento el ICE pone un reclamo administrativo indicando que ellos no van a pagar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Lo hace un poco en la línea de que su título habilitante no había estado readecuado y que en realidad eso era requisito. Bueno, ahí empezaron a haber también idas y venidas con ese tema. Finalmente, sí se recibe la contribución para fiscal de los competidores que en ese momento ya estaban en el mercado, y el año 2010 se recibe una cantidad como de 739 millones en el fondo. El tema es que el 1% de 739 millones son 7 millones de colones. O sea, teníamos 7 millones de colones para cualquier actuación que significara Fonatel, para cualquier contratación, lo cual significaba que eran muy pocos recursos. Incluso no tenía ni siquiera contenido presupuestario una sola plaza. No podíamos tener ni una sola plaza con Fonatel y no podíamos financiarla con ningún otro recurso porque la Contraloría así lo había dejado sumamente claro. Entonces, el año, aún así, el Banco Mundial nos ayudó, sacamos un estudio con el Banco Mundial y fue en el año 2011, en marzo del año 2011, cuando se recibe la primera contribución para fiscal del ICE y ahí nos da la oportunidad de contratar un profesional. Con esto estábamos haciendo frente prácticamente con las uñas a esta enorme tarea. Todo el modelo conceptual llevó horas de discusión en el Consejo porque realmente queríamos que esto fuera un modelo de fondo. Dado que estaba tan bien estructurado desde la perspectiva legal, necesitamos que esa estructura, que estaba además recubierta por el Tratado de Libre Comercio, llevarla a la práctica de manera consistente. Y fue así como en el año 2011 se empieza a mover la estrategia de Fonatel, ya con una persona dedicada exclusivamente a eso, y definimos tres pilares fundamentales que se han mantenido a la fecha. Una era la focalización del uso de los recursos, o sea, no era recursos para cualquier cosa, no, era recursos para cumplir los objetivos de ley. El segundo elemento era o es transparencia en la asignación de los recursos, es decir, los recursos se asignan en forma transparente, no discriminatoria. Y el tercer elemento, que es el elemento más difícil en materia de servicio universal, es la sostenibilidad de las soluciones. Esto se ha visto en otros países que una solución se implementa y luego hay que sacarla del servicio porque no es sostenible, no, financieramente no es sostenible. Entonces, con estos tres elementos adicionales empezamos a conceptualizar y a generar el fondo que tenía que ser administrado por un tercero porque realmente la SUTEL no tiene los recursos para administrar financieramente un fondo de este tamaño. Se escoge la figura del fideicomiso, se escoge el banco que entraría a fungir como el banco fiduciario y ahí empezamos a
tratar de contratar una unidad de gestión que nos permitiera efectivamente, con un adecuado control de costos, arrancar con los primeros programas. ¿Qué teníamos a la par? A la par teníamos una importante cantidad de solicitudes de comunidades que no tenían ningún servicio. No era que no tenían internet, no, es que no tenían voz, no tenían servicio de voz. La gente no podía hablar por teléfono en esas comunidades. Las comunidades se catalogaron, se hizo cruce de variables con índice de desarrollo humano, con densidad poblacional, con el plan de desarrollo de red de los operadores entrantes, y se logra determinar cuáles son los proyectos que al final se configuran en función de las regiones que tiene Mideplan. Y todo esto se hace consistente con los mapas que el INEC saca sobre penetración de internet en el hogar, que para ese tiempo era sumamente baja. Entonces ya teníamos técnicamente definido dónde era que había que intervenir. ¿Por qué no interveníamos el centro de San José? Porque en el centro de San José estaba naciendo la competencia. Y precisamente una de las reglas fundamentales que nace del CAFTA, pasa por la ley y llega a la estrategia Fonatel es no distorsione el mercado en competencia, porque el mercado en competencia se atiende solito. De esa manera, los fondos de servicio universal van donde no hay mercado, o donde las personas no tienen recursos para acceder a los servicios. Paralelamente, teníamos ahí, desde el año 2009 al año 2014, un primer Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que habiendo sido conceptualizado en el año 2009, el año de apertura, pues por supuesto daba una guía muy general de cómo invertir el fondo. Además de esto, sabíamos de la necesidad de que en estas comunidades que estaban desconectadas, sin siquiera un teléfono para llamar, allí habían instituciones públicas que necesitaban servicio. ¿Y cuáles eran las instituciones públicas prioritarias? Las escuelas y colegios públicos de este país. Entonces, lo que se dijo es, y así había un lema de la UIT en ese momento, ¿verdad? La UIT decía, conectar una escuela es conectar una comunidad. Nosotros le dimos vuelta. Nosotros le dijimos, conectar una comunidad es conectar una escuela. Y no una escuela, muchas escuelas. Y no un solo centro de acceso a internet, no, muchos también de ellos. Y entonces se conceptualizó con la idea de, se lleva la conectividad a la comunidad. A partir de que se llega a la comunidad, se conectan lo que denominamos centros de prestación de servicios públicos, y esos centros de prestación de servicios públicos se forman como anclas de demanda para jalar la sostenibilidad del proyecto. O sea, ahí había una demanda garantizada. A partir de allí sale el primer concurso. El primer concurso es en una comunidad de Pacuarito de Limón. Ahí sale el primer concurso y se hace el primer modelo. Recuerdo como hoy que el director de esa escuela me llamó por teléfono y me dijo, mire, la estoy llamando desde mi escritorio. Por primera vez en muchos años puedo hacer una llamada telefónica aquí. Ese era un pueblo que sí estaba conectado en su momento con el ICE, con cobre, y el cobre se lo habían robado hacía muchísimos años y no se había reemplazado ese cobre. Y ahí empezó. Luego de eso, se tomaron las lecciones aprendidas y salen los primeros concursos para la zona norte del país y las respectivas asignaciones. Este fue un trabajo, si lo vemos en una línea de tiempo, en el año 2012 nosotros estábamos desarrollando cada mes un manual del fideicomiso, manual de inversiones, manual de desembolsos, todo eso se desarrollaba en paralelo que se conceptualizaba el primer proyecto. Cuando entra la unidad de gestión se le dice, mire, aquí está el proyecto cumple, ahora sí, saquemos el primer gran concurso de la zona norte. Y así ha seguido en forma paulatina
cubriendo el resto de las regiones del país. Otro elemento importante y es la salida del Plan Nacional de Telecomunicaciones 2015-2021, que sale alrededor del 2016, una cosa así, o se conceptualiza completo como alrededor del 2016, y ahí nace otro enorme programa que para mí es uno de los mejores programas que hay, y me atrevo a decir con lo que he visto en estos años de América Latina, que es el programa Hogares Conectados. El programa Hogares Conectados, que se inspira en el programa Hogares Conectados colombiano, aquí viene y se instrumentaliza en forma sumamente técnica a través de las bases de datos del IMAS, y es el IMAS quien decide quién es beneficiario y quién no. Y a partir de allí se pueden hacer drivers de búsqueda con mujeres que son en hogares monomarentales, o sea, es una mujer al frente del hogar, uh-huh. Y ahí está presente el fondo, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya luego se adicionan otros programas, pero creo yo que esto ha sido una historia corta para el nivel de evolución que ha tenido el fondo. Podríamos decir que estamos en el orden de los 9 años, 8 años y medio, cuando en realidad el fondo tenía todos los elementos para poder crecer. Y considero yo, y así se ve en los informes internacionales, en el informe recientemente emitido por el BID, esto es uno de los fondos más exitosos de América Latina, y creo yo que esto deviene de el lugar donde está el fondo. O sea, el fondo lo tiene el regulador, y el regulador es un regulador técnico, bien seleccionado, con selección técnica de sus miembros, etcétera. Y por otro lado, que viene de una ley moderna, ya una ley convergente, que permite precisamente ampliar de esta forma, y que esto no distorsione el mercado, y que sea una participación voluntaria de los operadores el hecho de concursar en cada uno de los programas que se tienen habilitados. Muy claro, doña Mariliana, y yo rescato aquí dos elementos en la historia que hemos venido contando. Por un lado, no solamente el manejo técnico del fondo, sino la creación de la política pública, que es el instrumento por el cual se le indica a la SUTEL qué es lo que tiene que hacer. Y ahí quizás es una reflexión muy importante para efectos del público que nos está viendo y nos está escuchando, en el sentido de que la SUTEL por sí sola no hace política pública, no dice en qué se va a gastar. Esto es precisamente una interrelación que usted contaba muy clara y precisa, en el sentido de que es el gobierno el que tiene que crear estos programas, este mandato hacia la SUTEL de que se va a ejecutar. Y don Federico, pues le ha tocado a usted hoy contarnos la historia de cómo es el fondo hoy, ¿verdad? Sobre todo porque no se ha vencido la tentación política, y yo en algún momento he llamado a estos temas de para los que no conocen, quizás es muy sencillo tratar de disponer de fondos simplemente porque creen que lo hacen de buena intención y de la mejor manera, pero al final de cuentas, creo, Federico, que usted tiene aquí que contarnos mucho sobre el fondo y su ejecución y sobre el éxito de los programas. Adelante. Muchísimas gracias, don Juan Manuel, y muy amables por la cordial invitación a la República. Y un saludo también cordial a doña Mariliana y a doña Lorena. Escuchando a doña Lorena y a doña Mariliana, yo quisiera hacer referencia a un tema que me parece que no es menor y que es muy importante. Y que a veces lo dejamos de lado cuando discutimos los temas de la disminución y el cierre de la brecha digital, que es la función propia del mercado y que es el modelo que ha desarrollado el país y que a mi juicio ha sido un modelo exitoso. Los resultados de la apertura han sido totalmente exitosos desde el punto de vista del cierre de la brecha digital. Donde ha sido más evidente definitivamente ha sido en la telefonía móvil, donde tenemos una penetración de más de 169%, una penetración que es superior a la de los países de la OCDE y también obviamente a los de la región y de Latinoamérica en términos generales.
Es también gracias al modelo y al trabajo que ha hecho el mercado que se ha dado un cierre significativo en el tema de Internet. Figúrense que si revisamos los datos de INEC del 2010 en el tema de Internet fijo y móvil, la penetración era de un 24%. Y actualmente, o al 2019, finales del 2019, la penetración es del 88%. Una penetración de más de 50 puntos. Y donde además el cierre entre la brecha rural y la urbana tiende a estrecharse. Eso me parece que es muy importante. En materia de Internet fijo, durante los últimos 2 años, ha sido también algunos logros que merecen destacar. Pasamos, por ejemplo, en el 2018 de 780 mil suscriptores al 2020 a 950 mil suscriptores, donde hemos tenido en este mismo lapso una disminución de los precios de un 35%. La estrategia comercial ha sido mantener los precios y aumentar los anchos de banda. Ha sido también muy significativo el aumento de las velocidades. En este mismo lapso que hablábamos de dos años, los anchos de las velocidades que consumían 10 megas eran de un 8% del total de los suscriptores. Y ahora estamos hablando de un 54%. Esos son datos que son importantes. Datos recientes que ha publicado la OCDE, por ejemplo, en temas de fibra óptica. Bueno, Costa Rica está de cuarto lugar en el crecimiento de suscriptores de fibra óptica. Adelante está el Reino Unido, está Irlanda e Israel. Pero el mercado está respondiendo y eso es satisfactorio. También, por ejemplo, del año pasado para atrás, en los últimos años, hemos tenido un promedio de 15 nuevos operadores. Que no es que amplían la prestación de servicios, sino que son nuevos ingresos al mercado. El año pasado tuvimos 33 nuevos operadores y este año vamos por 8 nuevos operadores, principalmente en la zona norte y en la zona sur. Eso es algo importante. Eso quiere decir que a pesar de que llegamos tarde, comparado con muchos países de América Latina, de Europa, que tienen 20 años más en los temas de apertura, el mercado ha hecho su tarea. Bueno, a donde no llega el mercado, para eso se creó este fondo. Y coincido con doña Mariliana y con doña Lorena, que es un fondo sólido, es un fondo que toma las experiencias de otros fondos que se habían creado, es el último en toda América Latina en crearse. Es un fondo en convergencia. Es un fondo que no se destina a servicios únicamente. Es un fondo que no se acaba con los recursos de las concesiones que ocurrió en muchos países o que se fondea con transferencias del Estado, sino que se asegura la continuidad y que sea un fondo robusto. Y eso es un tema importante. Es un fondo robusto y ese es un tema que también ha estado bien administrado y de forma segura. Y ese no es un tema menor que uno debería siempre señalar en cuanto a la seguridad y la buena administración de los fondos de telecomunicaciones. Bueno, ¿qué es lo que hace Fonatel? Fonatel, como muy bien lo señalaba doña Mariliana y doña Lorena, lo que hace es atender a donde no llega el mercado. Esto que estábamos señalando, que es satisfactorio, bueno, pero definitivamente hay zonas en donde llevar infraestructura, porque hay un caserío muy pequeño, porque el consumo no es tan alto. Ahí, en esas zonas, por temas de lejanía, la inversión no da sus réditos. Entonces, ahí es donde tiene que financiar Fonatel ese desarrollo de infraestructura. Y también para la demanda, para las personas de escasos recursos. Ese es un elemento. Otro elemento que señalaba muy bien don Juan Manuel era el tema de que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones es todo un ecosistema. No es simplemente una potestad que tiene Subtel y Fonatel de programar y ejecutar y evaluar y buscar un impacto mayor. No, la política pública la define el Poder Ejecutivo a través de un instrumento que se llama el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Es un documento vivo que se puede revisar, que se puede ajustar, que se pueden ir variando esas metas conforme se vayan presentando necesidades. Las evaluaciones las hace el MISIT. Y el impacto total de los resultados de ese proyecto solamente es el despliegue de la infraestructura. Muchas veces se lleva esa infraestructura a las escuelas y se da equipamiento.
pero el impacto va a depender efectivamente de la capacitación que tengan los profesores y de los contenidos, para poner un ejemplo, de muchos actores que dependen de que sea exitoso este conglomerado y este ecosistema, digamos, digital. Otro tema a mí que me parece muy importante, que establecerlo como un pilar de este modelo, es que existe un interés público en atender a toda una población, de cerrar la brecha digital de territorios indígenas, de escuelas, de adulto mayor, de menores, de hospitales, etcétera. Es un compromiso general, no simplemente para atender una población específica. Eso es una obligación, es un derecho fundamental que tienen todos los habitantes del país, y esa planificación tiene que ser igual de homogénea e igual de democrática para atender a todas esas poblaciones. Otro tema también absolutamente relevante es el grado técnico y de especialidad que se requiere para la ejecución de los fondos. Lo que habló la Procuraduría recientemente ante una consulta que se hizo, la consulta OJ83-2020 de junio del año pasado, y lo que señalaba la Contraloría es que lo normal o la regla es que los fondos los administren igualmente las autoridades reguladoras, que no hay ninguna contradicción contra este modelo, todo lo contrario. Así es como operan los modelos a nivel internacional. Y por una razón muy sencilla, porque hay un grado técnico muy especial, que no es simplemente la ejecución de los proyectos, sino que es un diseño, la formulación de los proyectos, ubicar a dónde el mercado no está llegando, establecer obligaciones, la posibilidad de establecer esas sanciones. Y ese es un carácter especial que no puede ser trasladado ni a un ente privado, ni a un ente público que no tiene estas competencias regulatorias. Por eso es un órgano sutil de desconcentración máxima. Y eso los abogados lo entienden muy bien, que como un ente de desconcentración máxima, esas competencias técnicas no se pueden delegar. Entonces, esos son los cuatro elementos que quisiera señalar. Bueno, ¿qué está haciendo ahora Fonatel? Fonatel está atendiendo a diferentes poblaciones, está haciendo esfuerzos importantes para llevar infraestructura y para atender la demanda. El primero de ellos es a través de la conectividad en comunidades a donde no ha llegado esa conectividad, y se logra a través de la instalación de infraestructura, de torres. Se llevan ahora más o menos como 600 torres, que eso no es menor, de un total, de un parque de 5.000 torres que tienen los tres operadores y que ha desarrollado el mercado. Eso es una cantidad significativa. Se lleva esa cobertura, y una vez de que se lleva esa cobertura, se da conectividad a centros públicos que la requieren, como los Encinais, que atiende las poblaciones menores, infantiles, más necesitadas, y ahí hay también una atención holística a esa población en temas de salud y en temas de educación, y desde tempranas edades se atienden esas poblaciones. Están los CESIS del MISID, que hace una tarea importante en temas de capacitación. Están los sistemas de la caja con atención primaria también, que será esta conectividad. Y principalmente un sesgo que se nota en este programa y en todos los demás hacia la educación, conectando a 1.398 centros educativos. Para hacer un comercial también, en la página de Sutel hay un dashboard que se puede visitar y que está actualizado al mes anterior, digamos. Ahora en marzo, estamos en febrero ya con información actualizada del avance de todos los programas, a dónde están avanzando los operadores, a dónde están las comunidades, cuántos nuevos centros se están conectando, y eso está en línea y se puede consultar y se le puede dar ese seguimiento. Bueno, eso es con el programa 1. Con el programa 2, definitivamente es un programa que va dirigido a atender a la población de menores recursos. El 85% de las familias que se benefician son del quintil 1. Los costarricenses de escasos recursos, los que están más golpeados por la pandemia y por temas económicos. Dentro de las 140.000 familias que se han extendido, hay 96.000 jefas de hogar. Y el 98%, a través de encuestas que se hacen del uso que están haciendo de ese servicio de internet y de equipamiento,
lo está utilizando para la educación. A través de este programa se están conectando o se está beneficiando a 225 mil menores en edad escolar. Y en total, el grupo familiar son 508 mil beneficiarios. No es una estimación de Sutel, no es una estimación de Fonatel, eso es lo que nos dicen las fichas del IMAS, de acuerdo a la integración de las familias. Un país que tenga en este momento una conectividad de más de 500,000 de beneficiarios dirigidos directamente a las personas más necesitadas, es un programa de verdad que de altísimo impacto. Y es así también que en la encuesta de INEC, del índice de pobreza multimodal, hay diferentes áreas que se evalúan, los temas de salud, los temas de educación y los temas de vivienda. Dentro de cada una de estas cinco áreas hay ítems que impactan positivamente la pobreza. Dentro de los ítems de vivienda está el de viviendas con acceso a internet. Y con mucha satisfacción decimos que este programa es el que impacta más de todos los ítems de las cinco áreas para la retención de la pobreza, según INEC y este estudio de pobreza multimodal. Otro programa también muy significativo es el tema del equipamiento. Equipamiento que se le da a la Caja, al MISID y también a las escuelas. Se han dado 36 mil equipos, que sin duda ha sido un aporte muy significativo para lo que es dotar de equipos a los laboratorios de escuelas y renovar el parque de equipos de parte del MEP. El último programa es el programa de espacios públicos conectados, que tiene dos componentes muy importantes, no solamente la conectividad y la conectividad en todo el territorio nacional, desde el parque de Paso Canoas hasta la biblioteca de Cañas, hay 417 parques y plazas, 61 bibliotecas, 21 estaciones de tren y 7 centros cívicos de la justicia. No solamente se le da conectividad, que de manera independiente, individualizada, se han conectado más de 1,000,000 de personas, 409,000 estudiantes, sino que se ha hecho un despliegue de fibra óptica muy significativo, en todo el país. Se han desplegado 2,500 kilómetros de fibra óptica. Y valga también el anuncio que gracias a este despliegue de fibra óptica de este programa, compromiso en la red educativa del Bicentenario nos va a permitir conectar a cerca de 650 centros educativos con este despliegue de fibra óptica. Quisiera señalar también, cuando escuchaba a doña Mariliana haciendo su recuento y esa labor tan importante, en poco tiempo, considero yo, y con un aprendizaje significativo, que sin duda comparar el Fonatel de sus orígenes, cuando se conformaba la institucionalidad, cuando se contrataban a las unidades de ejecución, cuando se establecían esos pilares que le dieran seguridad de la forma en que se iban a atender financieramente todos los recursos y de la manera más acertada desde el punto de vista de la política pública. Recuerdo también temas que se vienen señalando reiteradamente sobre el fondo y quisiera hacer referencia. Voy a limitarme a tres. Uno es el tema del incumplimiento de las tareas. Bueno, en reiteradas ocasiones, y no es un tema que se oye desde hace mucho tiempo, no es un tema que todavía el año pasado en los proyectos de ley se decía que Fonatel no cumple las metas. Las metas las define el Poder Ejecutivo, las define el MISID y también las evalúa el MISID. En una certificación, que es la certificación de junio del año pasado, MISID DVT-C-02 del 2020, del 16 de junio, dice que las metas del programa 1 se han cumplido en un 102%, las del programa 2 en un 108%, las del programa 3 en un 92% y las del programa 4 en un 90%. Programa que, por cierto, este de 90%, este año ya se cumplió al 100% y se cumplió con 11 meses de anticipación. Otro tema también que ha sido recurrente es los señalamientos que ha hecho la Contraloría en relación a Fonatel.
son cuatro informes los que ha hecho la Contraloría, cuatro informes que son altamente valorados, que son acatados, que sin duda han facilitado un aprendizaje y un control y una transparencia y una seguridad que ha hecho que se cuente hoy en día con un mejor fondo. Bueno, el informe del 2013, el del 2015 y el del 2016 están cumplidos en un 100%. El último informe, el del 3 de febrero del 2020, ya se han atendido 5 disposiciones de las que tenemos certificación de cumplimiento, 6 disposiciones más que están en fase de verificación y una que tenemos de tiempo hasta enero del 2022. Con mucho orgullo también decimos que a nombre de toda la institución, la Contraloría estableció un índice institucional de cumplimiento de disposiciones y recomendaciones. Ese índice lo presentó el año pasado y la calificación que obtuvo SUTEL como institución, y también a cargo de Fonatel, obviamente, fue una calificación de un 98. Y tuvimos el honor de participar en la presentación como un caso de éxito, junto con una institución más. Entonces, lo que quiero señalar acá es que esas afirmaciones de los señalamientos de la Contraloría que vienen en estas exposiciones de motivos muy recientes no son de recibo. Lo que son de recibo son las recomendaciones y los llamados de atención que hace la Contraloría, que nos han permitido un constante mejoramiento y una mejor fiscalización y seguridad y administración de los recursos. Otro tema también que se ha señalado reiteradamente es el tema de que los recursos de Fonatel están engavetados. Los recursos de Fonatel no están engavetados. Presentamos ahora en una reciente audiencia del 2 de marzo a la Asamblea Legislativa una certificación del 1 de marzo emitida por la Dirección del Fideicomiso del Banco Nacional, en la que indica que el fondo cuenta con un patrimonio de 323 millones. Pero ese patrimonio también tiene compromisos al 2027 por 622 millones de dólares. Los recursos no están engavetados, no están ganando interés, no están ahí ociosos, sino que tienen compromisos. Y compromisos no son ideas o de que pues pensamos hacer, no, son compromisos vigentes, son compromisos legales al día de hoy. Este programa que les comentaba, que se culminó con 11 meses de anticipación de los espacios públicos conectados, que desplegó esta cantidad de fibra óptica, tiene un costo de 60 millones de dólares. Bueno, se han financiado a la fecha, ya concluido, en la parte de esa instalación, 7 millones de dólares. Pero este servicio hay que seguirlo pagando. Tenemos 140 mil familias, medio millón de personas, 225 mil estudiantes, que no es que se les está pagando el internet ahora este mes y se les va a desconectar ahora después de Semana Santa. Los estudiantes van a tener este servicio de manera permanente y ese servicio hay que pagarlo. Y entonces a eso es a lo que nos referimos con que los recursos están comprometidos. No están ociosos, sino que están bien invertidos. Ese es un tercer señalamiento que quería hacer. Para mi participación, quisiera hacer mención a dos temas que son los más recientes y los que más nos preocupan y nos ocupan actualmente. Uno es, está vinculado obviamente con la pandemia. La pandemia obviamente reveló cosas positivas, términos que se han acuñado en el mundo de las telecomunicaciones como la resiliencia, como un comportamiento muy positivo que tuvieron las redes y el mercado en general. Pero también reveló que hay brechas muy importantes y esas brechas han sido señaladas con toda claridad y con toda justificación, principalmente en los temas educativos. Bueno, se hizo un censo en junio del año pasado por parte del MEP en el que se ubicaron a 1.073.000 estudiantes del sector público. De ese 1.073.000, hay 350 mil estudiantes sin internet y sin computadora. Lo que está haciendo SUTEL es atendiendo el 100% de lo requerido por el MEP. El 100% de los estudiantes que están desconectados o que no tienen equipo, pero además, obviamente, no tienen recursos. Porque la política pública va dirigida a quienes no tienen recursos. Y se están atendiendo.
Con eso, los 225 mil estudiantes que comenté ahora están atendidos, se están complementando con otros 215 mil estudiantes para llegar a un número no menor de 440 mil estudiantes en el 2021. También dentro de esta población de los 215 mil estudiantes, hay 86 mil estudiantes que no tienen equipo. Y entonces también se está haciendo lo que es el tema de la compra del equipo. De las últimas metas que se han definido, de las últimas metas que se creían que solo a través de un proyecto de ley se podían hacer, bueno, ese es el proyecto insignia de la red educativa del Bicentenario. El viernes 26 de febrero se publicó la meta y se le asignó a SUTEL la atención de 2,372 centros que serán conectados con los anchos de banda que solicita el MEP. Anchos de banda que van de 15 a 500 megas para el primer año, que hay una escalabilidad conforme pasen los años y también obviamente el tamaño del centro educativo. Ahora hay también un valor agregado que es que no solamente se está llevando esa conectividad, sino que se está dando una conectividad inalámbrica, campus, para que estos centros educativos, que en la mayoría son unidocentes, no tengan la conectividad únicamente en una oficina administrativa, en un laboratorio de cómputo o a donde están los equipos, sino dentro de todas las aulas. Ese es el compromiso que tenemos más recientes y pues con esto quisiera terminar para dar una actualización y un contexto pues bastante reciente del quehacer de Fonatel. El tiempo nos está casi que derrotando, pero deberíamos de hacer como la ronda final, empezando por doña Lorena, siguiendo con doña Mariliana y cerrando con don Federico, sobre las conclusiones principales que sacamos hoy de este foro. ¿Qué le llama a doña Lorena en este tema? Bueno, sin duda alguna, el instrumento ha sido exitoso. Y eso es lo más importante que uno rescata. Sin duda alguna, correcto, digo, porque con la experiencia que hemos vivido, digo, en el lugar correcto, gente, si hubiese estado en el Poder Ejecutivo, estos fondos ya estarían en pagado de deuda, en cualquier otra cosa, menos justamente para lo que se requería, que era para brecha digital, para brecha y para telecomunicaciones y conectar comunidades donde el mercado no llega. Sí, otra cosa importantísima, y doña Mariliana lo dijo, es que es un fondo que tiene que dársele sostenibilidad, porque don Federico nos hablaba de, sí, imagínense, si no le entran esos recursos permanentes, si no se da esas, digamos, si no se cuida el fondo, mañana se tendría que desconectar los hogares que están conectados y los sitios públicos igual, porque no hay recursos. Aquí hay una realidad. Las comunidades alejadas no son rentables para el mercado, hay que llegar. Pero los pobres están en Escazú, en San Ramón, en Los Chiles y Upala. Usted no puede discriminar a la gente de escasos recursos o vulnerable porque vive en Escazú, porque nosotros no vivimos en un país de guetos. Yo escuché a unos señores diputados con todo respeto decir, es que ¿por qué le llegan a la gente de Escazú? ¿Y por qué hay pobres en Escazú? Los Chiles. Y perdone que me emocione de esta manera, porque a veces uno, y entonces por eso es que es tanto para comunidades como para poblaciones vulnerables que están en cualquier parte del país. No solo donde el mercado le es muy oneroso, sino también donde las personas viven en una situación de pobreza indistintamente del cantón. Entonces yo quisiera decir que si no estuviera en el fondo de las telecomunicaciones resguardado en el regulador, hubieran gastado en cualquier cosa. Ya lo demostraron en febrero del año pasado. Uno. Segundo, aquí, y me encantó escuchar un día de estos a la Contralora General de la República, no hay necesidad de proyectos de ley. Lo que hay necesidad es de coordinación y de voluntad política entre los actores. ¿Y cuáles son los actores? La señora ministra, doña Paola Vega Castillo, y digo Paola Vega Castillo porque hay una diputada que se llama Paola Vega,
y para no llamar a confusión, el MISIC, la señora ministra, el señor viceministro, don Federico como presidente de SUTEL y los compañeros miembros del consejo, y por supuesto el otro componente, que es los operadores en el mercado, que tienen y que pagan el fondo y que contribuyen y que evidentemente tienen cómo contribuir y tienen que contribuir en el tema de la política pública. Entonces ahí es coordinación, voluntad política, y olvidémonos de nombrecitos rimbombantes de bonos como proteger o bonos digitales o ese tipo de cosas, que eso más bien conduce a la confusión. Muchas gracias, doña Lorena. Doña Mariliana. El micrófono. Se me fue. Muchas gracias. Efectivamente, creo que la conceptualización de tres patas que tiene esto, que es el regulador, el mercado y el ministerio, es en esencia la coordinación entre esas partes la que es vital. Importante mencionar que la inversión de los recursos del fondo genera un círculo virtuoso. Cuando los recursos se invierten, eso significa que se va a formar mercado en esos lugares. Ese mercado genera ingresos hacia los operadores que directa o indirectamente provean servicios en esos mercados. Eso significa que sube la contribución para fiscal y el fondo vuelve a financiarse para seguir en ese círculo virtuoso de construcción. Aquí el elemento flexible, el elemento donde se puede imprimir el sello político, es el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Se necesita esa es una agenda digital transversal donde el fondo es un componente de esa agenda digital, no es toda la agenda digital. Y para construir esa agenda digital y para darle la forma y los proyectos o la conceptualización de los elementos que le componen, debe haber necesariamente un diálogo público-privado abierto y constante. Aquí la interlocución entre el mercado, entre los operadores del mercado y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones es esencial. Es abrir esa puerta, se necesita abrir esa puerta. En estos últimos días, el bombardeo, ante la necesidad de plantear nuevos proyectos y tal, esa puerta se ha mantenido bastante cerrada hacia el mercado. Se necesita más diálogo. Si ese diálogo no existe, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que estaríamos esperando tenga que salir pronto, quizás no va a tener la integralidad necesaria para aplicar de la forma correcta los recursos y no borrar con el codo lo que escribimos con la mano. O sea, este fondo es un fondo exitoso y es un fondo modelo en América Latina y más allá de América Latina. Ha recibido premios internacionales incluso. No lo perdamos. Para eso está el Plan Nacional de Desarrollo y es ahí donde se debe dar la apuesta para definir cuáles son las prioridades políticas en materia de servicio universal. Entre todos los temas que el Plan Nacional de Desarrollo, porque el Fonatel es solo un componente de eso. Claro. Gracias. Federico. Muchas gracias. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo quisiera señalar dos temas. Uno, reiterar el llamado de comunicación, de coordinación, de voluntades políticas que hizo la señora Contralora cuando confirmó de que no se necesitaban más proyectos de ley. A eso yo le agregaría que además de esa tarea presente, urgente y necesaria, hay que tener una visión de futuro y tener la absoluta claridad de que todos los modelos de distribución, de producción, el futuro de los países, nunca como ahora, se han acentuado tanto en el valor de las tecnologías y las telecomunicaciones. Nosotros tenemos que trabajar y empezar a pensar en la brecha digital del futuro
que tiene que ver con 5G. Tenemos que acelerar todos los procesos concursales como país de 5G, porque si no van a haber brechas grandes entre los países, y los esfuerzos que se han hecho por mejorar y por universalizar, nos vamos de nuevo a retroceder cuando hayan países que hayan mejorado muchísimo más sus industrias, que se vean beneficiadas con el agro, que se vean beneficiadas con ciudades digitales, porque esas son las nuevas brechas y eso es a lo que nos tenemos que abocar. El país está, con sobra razón, atendiendo temas muy urgentes, temas de trabajo, temas de reactivación económica, pero hay temas también que son trascendentales, temas que son muy importantes, que son temas de visión, y es compartir esa visión y de ponerle y apostarle mucho más a la tecnología y a las telecomunicaciones. Ese sería mi mensaje, y también sumarle a eso el compromiso de todos los compañeros de Sutel y de Fonatel por seguir haciendo nuestro mejor trabajo en la custodia y en la ejecución y lograr el mayor impacto de los fondos de Fonatel. Bueno, muchas gracias a nombre de la República. Tuvimos este foro el día de hoy y les invitamos a seguir participando porque sin duda alguna los temas de infraestructura y 5G que se mencionaron hoy al cierre son parte de los próximos foros que estaremos aquí comentando desde la República. Muy amable, muchas gracias a los que nos han escuchado, muchas gracias a ustedes, panelistas, muchas gracias al soporte técnico y buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, muchas gracias.